Hola, ¿qué tal, amigos? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este Magazine Mañaneando. Hoy, lunes, iniciando semana. Hoy estamos a 19 de diciembre. Ya nos falta poquitico para que se acabe el año. Simplemente 21 días y unas pocas horas. Pero ya le vamos a dar más exactamente los datos. Agradeciéndole a Papá Dios, como siempre, por regalarnos un día más y por permitirnos estar aquí con ustedes y extrañando el ninja karateka. Sí, señor. Entonces le damos le hacemos la bienvenida a la reina de la casa, Dianita. Hoy vienes muy elegante, muy querida, muy, muy bonita, como siempre. Todo porque hoy es lunes, ¿no? Pero como siempre, Dianita, tú vienes. Buenos hola. Días. Hola, Javi, buenos días. Y buenos días a los televidentes que nos acompañan hoy lunes, iniciando esta semana. Lunes de deporte con muchas cosas porque este fin de semana estuvo movidito en cuanto a temas deportivos, Javi. Sí. Algo que los doradenses y los habitantes del centro del país no estábamos enterados, pero resultó algo muy bonito. Dijo un comentarista. ¿Doracenses? Ay, bendito. Bueno, salió algo muy bueno, cosas muy positivas. Yo no estuve, la verdad sería muy mentiroso al decir si participé en alguno de esos eventos, que vaya a ir a ver o algo, no. Pero estaba más o menos a una cuadra y alcanzaba a escuchar incluso las transmisiones y el narrador y todo, y se veía muy bueno, se escuchaba el rugir de las motos, de los cars, escuché cuando por allá se cayó alguien en una moto náutica y tuvieron que rescatarlo, bueno. Pero es que muy bueno. Sí, Javier, el balance es muy bueno, mucha organización, se vio la organización. El tema de esas mallas que pusieron para toda la pista fue lo mejor, porque es lo único que evita que las personas que no tienen conciencia de estos eventos no se metieran y causaran un accidente. Entonces la verdad fue muy bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar varios de los corredores y todos decían que muy bueno, que estaban muy a gusto con toda la logística de ese evento. Bueno, yo me hago una pregunta, ¿quiénes eran los organizadores? Porque pues el alcalde hablaba de ligas nacionales, hablaba de que en una parte que en sí el evento no era de la dorada, que tenían el apoyo de la administración. Un evento nacional. Que tenían el apoyo de la administración, va a ser un evento a nivel nacional. Sí, así es. Otra de las cosas que me llamó la atención fue ayer, antier, cuando ya estaban cerrando, culminando, que el alcalde habló, dio sus palabras, el locutor o el animador que tenían le daba las gracias a los pescadores. Exaltó tanto a los pescadores que me pareció bonito, hablaba de que sin ellos no hubiera podido ser el evento de las motos acuáticas tan especial como fue. Bueno, les habló muy bonito, eso me gustó. No, es la verdad, Javi. De hecho, lo que te decía, muchas de las personas que entrevistamos, corredores que hacían parte de cada una de los grupos que venían, decían que muy bueno que en La Dorada se ha dado este tipo de eventos nacionales y que mucha organización y que, es, mejor dicho, están esperando cuándo vuelve a haber otra, porque a ojo cerrado vuelve. Yo me imagino que eso ya se va a poner de moda, que cada año lo van a hacer. Pues ojalá, porque la verdad reactiva mucho la economía. Veíamos a la señora del agua, al señor de los mangos, al del raspado, a todos aprovechando a tener sus ventas, y qué bueno en esta época del año, que sabemos que en diciembre es una de las épocas donde más uno necesita dinero. Total. Entonces, la verdad, sí, un balance muy bueno para este evento. Bueno, eso fue este fin de semana, lo que fue el viernes y sábado. Y también, y lo bueno fue que no les llovió mucho, ¿no? No llovió. No llovió, hizo mucho sol. Sí.
No, el viernes llovió en la noche, pero un poquito. Ah, pero pues en la noche, en pero la noche. Digamos que en el momento del evento no, hizo harto sol. Antes les hizo fue mucho sol. Bueno, saluda a John. ¿A este John? Sí, saluda a John. Hola John Alex, buenos días, ¿cómo amaneces el día de hoy? Sí, tiene la cara como tengo la cara como el saco, roja de la piel. Porque no lo habíamos saludado, eso. Lo teníamos ahí ignorado. Y que le están cayendo los regalos, Viri. Está que se entrega esos regalos, sí. John Alex. Bueno, ¿cómo van en la caravana navideña? En la ruta navideña vamos excelente, Javi. Hemos tenido la oportunidad ya de recorrer 3 barrios. Iniciamos en Buenos Aires, uno de los barrios insignias de La Dorada en cuanto a unión para decoración navideña. Que también tiene que ver mucho con pescadores. Siempre. Ellos total. Siempre, sus alumbrados, toda su decoración tiene que ver con el río Magdalena. Total. Siempre. Bueno, Buenos Aires. Buenos Aires, el segundo día fuimos al Renan Barco, también una calle linda, muy linda, decorada. Todo con material reciclable, todo, todo, todo. Y todas las casas tienen decoración. No hay una casa que uno diga, ay, esta casa no quiso. No, todas. Todas tienen decoración navideña. Y el día de ayer estuvimos en Puerto Salgar con un pesebre muy lindo, grande. Las imágenes de ese pesebre son muy grandes. Entonces, y la acogida de todos, de las personas, de los adultos, de los niños, ha sido espectacular. De verdad que esto es gratificante y nos da pie a seguir y a continuar con la ruta navideña, porque es rico ver cómo lo reciben a uno y sobre todo los niños, cómo se emocionan de verlo a uno. Anoche en esa pesebre estaba Papá Noel y los niños eran felices y yo estaba vestida como si fuese Mamá Noel, entonces los niños llegaban y como con esa emoción, y es rico ver que todavía queda esa magia, esa chispita ahí donde los niños creen que Papá Noel o que el Niño Dios, que todo eso sí existe. ¿Cuándo van a ir a la calle 54 en Los Andes? No, estamos mirando, podemos ir hoy. Vayan a la calle. La 54. Ruta navideña es eso. Vayan a la calle 54. Es recorrer las calles de La Dorada, que tengan su decoración, que sea de mostrar. Muchas personas no, digamos que no salimos, no hacemos ese recorrido, pero por medio de la ruta navideña, quienes no salen de su casa pueden ver y enterarse de dónde pueden ir a mirar un alumbrado, un pesebre bonito. Por ahí me han mostrado y tienen la calle muy bonita, la calle 54. Esa calle 54 siempre la decoran. Total. Es una de las calles que yo creo que ya muchos sabemos que decoran, digamos como Buenos Aires, entonces uno siempre llega allá a ver qué decoración tienen. Sí, ese año he visto por ahí unos videos muy bonitos, la dejaron muy bonita. Son muy unidos los vecinos. Sí. Para la decoración navideña son muy unidos. Sí, son muy unidos. Entonces, de pronto, ¿sabes qué pasa en otras calles? Digamos, hablo de la mía. Hace muchos años siempre se decoraba y también siempre la tenían como referencia de una de las calles. Pero, ¿qué pasa? Se han ido las personas, entonces llegan otros y los que llegan ya no tienen el espíritu navideño de los que habían. Entonces, de pronto, por eso se mucho buñuelo, mucha natilla. No. Pocón. La verdad, te voy a decir algo. La natilla la he probado porque preparamos en la casa, porque si no, no lo hubiese preparado. Y los buñuelos porque se compraron, porque natilla no. Pero anoche sí nos dieron allá, nos dieron arroz con leche. No, güey. pero no, natilla, es lo que decimos anteriormente. Yo creo que a uno le sobraban platos de natilla en la mesa, era de todos los colores, sabores, de la vecina del frente, de la del lado, de la de atrás, de... Pero... Yo estaba comiendo natilla por ahí como hasta el 20 de enero. No, sí. Guardada, fría. Sí. Porque... Pero ahorita no. Ahorita ya no. Yo creo que ahorita se ha comprado uno una cajita de natilla y la prepara el 24 y sale. Nosotros hacemos natilla para rezar la novena ahí en la casa. O sea, para los 8. Por eso, o sea, 8, la hace uno, que digamos que para la casa, pero ya no es como antes que uno hacía para la casa, por ahí unos 4 platos y unos 10 para regalar. Total. No, ya no. No, yo tenía la costumbre antes que yo hacía
más o menos sacaba 45, 50 platos para regalar en toda la cuadra. Pero ya en la granja no tengo vecinos, entonces hago nomás. Ay, no, Javi, pero si tienes compañeros de trabajo. Pero no he sabido que se llama un buñuelo de compañeros de trabajo. Uy, no, Javi, ya. ¿Me puedo envenenar con los buñuelos y natillas de Jairito? Yo les traje natilla, yo me merezco la natillita de un buñuelito de su casa. Bueno, ahí miraremos a ver. Amanecer, ahí veremos, dijo el ciego. Dijo el ciego. Fechas, ¿cómo andamos de fechas? ¿Cómo llevan las cuentas? ¿Cuántos días faltan? Faltan 19, si hoy estamos a... Faltan 11 días. Uy, ya se devolvió. Ah, pero por fin le saqué una risa. Punto a favor. Sí, punto a favor. Bueno, hoy tenemos que es el día 353 del año y faltan 12 para que se termine este 2022. Esta es la semana 51 del año, es el tercer lunes del mes y el próximo festivo, gran festivo, es este domingo que viene. Sin pena y sin gloria. Como cualquier fin de semana. Y el otro festivo ya primero. Sí, cambiamos de año igualito, como oiga, cualquier nosotros fin los colombianos arrancando año ya en fiestas. Pero, ¿qué? Bueno. Imagínense los que tenemos que viajar. ¿Quiénes? Pues los que tenemos que viajar. ¿Cuándo? Para el 24. ¿Dónde? Bogotá. ¿Cuándo? Aquí para el 24, Javier Moya. Bueno. No. Fechas. Volví de río. Vamos bien. Porque él se ríe. Porque no, pero ahorita. Yo no me imagino, y Dios mío. Por allá tocaron la puerta y ya ahorita se le pasa. Póngale que va la risa. Bien. No, ¿sabes qué me preocupa? Me preocupa. No, ¿sabes qué me preocupa? Me preocupa ese que acaba de entrar. Que este fin de semana, que es 24, y las personas que tenemos que viajar, ¿cómo va a ser el tema de transporte? Porque es viajando, si hay la posibilidad de viajar el 23, que es viernes, bueno, digamos que encuentro, no, pero si toca viajar el 24, es un caos. Y devolverse uno el 25, domingo, para estar el lunes trabajando, va a ser caótico el tema de transporte. Eso no viaje. No, porque tengo a la niña acá, me toca viajar. Que vengan por ella. ¿Me está escuchando, Marcela? ¿Me está escuchando, Marcela? Ahora dicen, ahorita escribe. Tenemos que hoy es el cumpleaños de Paola Rey, actriz colombiana que está cumpliendo hoy 43 años. En una novela que se llamaba Los Reyes. Actuó en Los Reyes. Sí. Pues que yo me acuerde ahí. Hermosa. Muy linda, ¿no? En muchas novelas ha trabajado esta mujer, 43 años está cumpliendo el día de hoy, Pasión de Gavilanes. Es que la novela no llamaba Los Reyes, se llamaba Pasión de Gavilanes. No, había una novela. Pero los novios de ella eran de apellido Reyes. Pero así había una novela. Los Reyes había otra novela. Pero era muy colombiana, muy chistosa, pero no, ella no estaba ahí. No estaba ahí, pero es sí pasión se llamaba de... Los Reyes. Oiga, más novelero usted, Jairo. Los dos. De Messi. Eso. Es que me le quito el sombrero. Eso. ¿No más? Bueno, ¿no tenemos... ¿Qué? ¿No más el sombrero? Sí. Queje con el sombrero y quita el resto. Bueno, tenemos que hoy se conmemora el fallecimiento de Tomás Carrasquilla. Esto hace 82 años. ¿Quién era? Escritor colombiano de finales de siglo XIX y comienzos del siglo XX. Una obra de Tomás Carrasquilla. Jairo, una obra de Tomás Eso Carrasquilla. Eso sí no sabe. No, pero pregúntele por las novelas. ¿Qué novelas están dando ahorita en las cadenas nacionales? Oiga. ¿Sí ve? Por las novelas, sí. Bueno, una obra. ¿Ah? Una obra. No, se las dejo de tarea. Otro que no sabe. Otro que no sabe. Hágale. Yo en una obra de Tomás Carrasquilla. Déjalo que está en la masacre de Texas. No, está contento. Oiga, ¿qué? No invente. No, vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más de Mañaneando. Uy, no. Es que...
Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada, Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. En La Dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Dime Rock, taller y joyería. Somos fabricantes de joyas en oro y plata. Separe desde ya su anillo de grado y para 15 años. Además, consigues argollas para matrimonio. Somos distribuidores de relojería Yes y Tempus. Reparamos todo tipo de joyería. Ubícanos en la carrera sexta número 1308. Info al 313-538-9113. Paz y armonía en Navidad y un próspero año. Son los más sinceros deseos de Taller y Joyería Dime Rock. Llega la ruta navideña. Desde el 16 de diciembre, en las noches de Tu Canal, Mi Canal. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83+500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Cambao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80+500, Inspección de Cambao. Y la segunda en el kilómetro 18+500, en el corregimiento de Guarinocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. Aquí a Zona Refrescante, la mejor rumba de toda La Dorada. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Diana Rivera y hoy quiero recomendarles un super lugar de la mejor rumba aquí en Dorada Caldas. Se llama Zona Refrescante. Nosotros somos Leo y Dani. Estamos acá para hacerles una invitación muy especial en Zona Refrescante. Yo soy Daniel Velázquez. Quiero invitar a toda la gente a Zona Refrescante y en La Dorada Caldas. Caldas merecemos Aerocafé porque nos va a crear ingresos en nuestro pueblo. Es un municipio que ha estado un poco quedado en cuestión de comercio y con la cuestión aeropuerto pues nos podría dar una nueva transformación de pueblo en sector comercial. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. ¿Ya conoces Fit Club Dulcemente Saludable? Es un lugar lleno de sabor y nutrición para disfrutar solo, con amigos o en familia. Aquí encontrarás ricos shakes cargados de nutrientes y proteínas sin superar 250 calorías para un desayuno perfecto. También encontrarás deliciosos frosties llenos de colágeno, jugo de sábila y mucha energía. Y para complementar, podrás disfrutar una zona de acondicionamiento físico con entrenamiento funcional. Ubícanos en la carrera sexta número 534, barrio Los Alpes, celular 315-593-1502 y en nuestras redes sociales arroba dulcemente-saludable1. Somos Fit Dulcemente Saludable. Dulcemente Saludable. Visión Dorada Noticias. El momento es ahora. We'll be right back.
buen día para todos los que apenas se están conectando con nosotros. Ya rueda este magazine. Hace un ratico me cuadraron, me habían reemplazado con ese Papá Noel. Imagínese usted, me habían reemplazado con ese Papá Noel. Y nada, bueno, continuamos. Ahí teníamos unas fechas importantes, bueno, Javier. De planito. ¿Fecha importante? ¿Cuál es fecha importante? El que teníamos hace un momentico, las fechas importantes con... Las obras de Carrasquilla. ¿Ya hizo la tarea? Sí, claro que sí. Aquí las tengo, mire. Tengo, por ejemplo, que escritor colombiano, activo entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Tomás Carrasquilla, nació el 17 de enero, falleció un 19 de diciembre en la ciudad de Medellín. Y algunos de sus libros... En la A la diestra de Dios Padre, otra fue La Marquesa de Yolombó. Ah, esa sí es conocido, que fue novela. El Anima Sola. Sí, también. Frutos de Tierra. No. Y algunas otras más que tiene el señor Carrasquilla. Tampoco. Pero, esa, algunas otras más, sí es buenísima, yo la leí. Bueno. Muy bien, pues uno de nuestros escritores destacados y lastimosamente, Javier, Diana y televidentes, estas obras ya no las mandan a leer en los colegios. Yo me acuerdo cuando a uno le decían, una obra que la pusieron a leer, rápido, no busque. Que se me haya quedado rápido, en la mente. Rápido. A mí esa, la rebelión de las ratas no se me va a olvidar jamás. Rápido, Diana. Usted no leyó, no le mandaron a leer en el colegio. Solo me pusieron pues, obras, El Principito y La María. Fue lo único María. Que leí. Sí. Bien. Este tipo de obras. A mí me tocó de pronto mucha de Gabriel García Márquez. Sí. El coronel no tiene quien le escriba. Sí. Fue una que también me quedó grabada. Además, porque a la corta edad, tendría yo tal vez unos 9 años, las expresiones literarias que tenía Gabriel García Márquez, una sí. sapiencia muy grande, eran palabras que a veces uno no comprendía. Y entonces, a la hora de la lectura, uno terminaba, era distraído y no... Entonces, sabiamente, mi señora madre, que es una dura, ella me leía la historia y me la empezaba a contar con sus... Como a narrar. Con sus palabras. Entonces, y ella me decía, ¿entendió? ¿Cierto? Ella muy cariñosamente decía, ¡pero ponga cuidado! Y pues obviamente así. ¿Pero entendió? Eso, ¿con pellizquito o con corros? Pero el pellizquito es ese chiquitico. De ese chiquitico que talla rico. Así y ¡entendió! Eso, así. Entonces, ¿entendió? Pues, o le explico. ¿Entendió? Y entonces desde ahí comprendí que la letra con sangre entra. Sí. A mí me pasó, pero con el número 50. Pero dense cuenta que de allí se aprendieron muchas cosas. Primero, a prestar atención. Y segundo, el tipo de obras literarias que se manejaban en aquel entonces. No había necesidad de internet. Recreaba uno en la mente ese cuento que nos estaban echando, lo que total. Gabriel García Márquez tenía en la mente. Total. Y uno en su mente tiene, cuando le hablan de los 100 años de soledad, usted en su mente recrea aquel paraje donde le hablaban y de qué historia le contaban. Total. Cuando morían de cólera y de la cólera, como yo esta mañana. Eso. De ahí también venía, o sea, ya saltándonos y saliéndonos un poco al tema, pero siguiendo la misma línea, la radio. Total. O sea, la radio llegaba... La radio no verlas. Escuchaba, prendía usted y estaba Calimán. Arandú. Contra Lampa. Y usted escuchaba y se imaginaba. Sí. Se imaginaba lo que le iban narrando. Y aparte de eso, que ellos hacían los efectos especiales. Sí. Buenísimo. Y sonaban los caballos, porque en esa época no se movilizaban en ningún Uber ni nada de esas vainas. No, y los caballos eran dos tapas de coco. Dos tapas de coco, ¿sí? Que las hacían sonar encima. Los rayos. Eran... Pedazo de lata. Sí, era muy bacano. Y recreaban en la mente de muchas mamás las historias de Arandú, el hijo de Ananú. Y la lluvia, la lluvia. Yo creo que ni las mamás ya se acuerdan de eso. La lluvia, ¿se acuerda cómo era la lluvia? La lluvia, sí. Oh. Era una regadera y tenían una lata y caía sobre esa lata. El fuego lo utilizaban con el papel celofán. Y lo movían y entonces recreaban el sonido del fuego. Y no había muchos micrófonos, entonces todo era...
y habían radioteatros, ¿no? En esa época habían radioteatros y quienes querían ir a ver cómo era que narraban la historia, que a la vez salía en radio, pues había un escenario ahí y cuatro pendejos para frente a micrófonos con el libreto en mano contando la historia. Pero era buenísimo, buenísimo. Y además, en esa época eso era el top, top. Sí. Y no había derecho a equivocarse. Ah, ¿cómo era la cosa ahí? Entonces, no, y si se equivocó, si llegaban a equivocarse. Ellos sabían astutamente cómo darle la vuelta. Total. Muy bien, señores. Pero no, ellos no son viejitos. No, eso pasó allí. Jairo dice, yo ni siquiera sé nada de eso. No, no, no. Venga, la, venga, la cara venga, de satisfacción yo le voy a decir, Alex y Javier. No, yo le voy a decir algo. Creando de hecho, los antepasados. El hecho que estemos contando esto no es que lo hayamos vivido. No. Lo que pasa es que, por decir algo, Jonales ha sido alguien de radio, yo he sido también persona de radio, y hemos... O sea, al menos en mi caso, y creo que lo mismo de John, hemos averiguado cómo nació la radio y cómo se hacía la radio anteriormente. Pero por decir algo, cuando salía Calimán y todas estas radionovelas, yo estaba muy chiquito, o tendría tal vez, imagínate, tengo 54 años y en esa época tendría por ahí unos 6, 7 años. O sea, eso hace mucho tiempo, pero no lo viví, el radioteatro no lo viví, nada. Solo que cuando ya llegó a la radio... comienzo a averiguar cómo nace la pero radio. Pero si lo viviste, si tenías 7 años, tu mamá tuvo que haber escuchado radio. Ah, no. Ah, entonces sí lo viviste. No estamos, es no, que no, yo no estoy diciendo que a ustedes les tocó hacer eso. Estoy diciendo es que lo vivieron, o sea, sí lo vivieron en sus casas, sí lo vivieron. También. Yo no lo viví. Claro, ¿en qué año naciste? El 83. 83. No lo vivió. No lo viví. No supo lo que era bueno. No supo qué era escuchar diciendo... el radio, melodía, yo la no... que manda en sintonía. Sí. Yo no estoy diciendo que fuese malo. Mire, ahí estaban. Así era, mire la. Y casa. Así encorbatados iban. Sí. Ah, no, sí, ellos no. Elegantes. Y eso que nadie lo estaba viendo, pero ahora sí. O sea, sí, igualito y luego ahora, también la muchachada que en los ya en los últimos, en las últimas generaciones de radionovelas también aparecían, pero ya un poco menos elegantes. Mire, por lo menos una de las cosas que me llamaba la atención de Calimán, y eso lo vine a descubrir nuevamente cuando me pongo a investigar lo de la historia de la radio, era que la voz de Solín, el pequeño Solín, el amigo de Calimán, el fiel sí. compañero de Calimán, era de una mujer, de Erika. Era de no es así, no me la sabía. Era de Erika Krum, una gran actriz, y ella era la que hacía la voz de un joven compañero de Calimán. Y esas historias, ¿no? Por ahí habían más imágenes, creo. ¿Habían yo, más imágenes? Creo que habían... Yo, no, es que era mágico, mire, ahí estaba... Vea, ya la muchachada un poco menos elegante, pero igual eran unos elencos grandísimos, narrando las voces de esas historias. Había un tipo que me llamaba mucho la atención, no sé si él narró novelas, y era el señor Otto Greifstein. Que tenía un chorronón de voz. El calvo de la radio y de la televisión, porque estuvo en los inicios de la televisión. Y todos tenían unas voces que si no... ¿Se acuerda de Juan Harvey Caicedo? También, claro que sí. Narrando las historias llaneras. ¿Ya no lo conoció a Juan Harvey Caicedo? ¿No lo escuchó? No. Última, yo sé que sí, ahorita le voy a colocar un tema y sí. Lo que pasa es que no lo relacionas con radio, sino porque, con música. Con música. Pero porque era además una, era un llanero que... Era una de las grandes voces de la radio. Uf. Y bueno, terminamos hablando de radio. Sí. De radionovelas. Y hoy era lunes de deportes. De radionovelas y era lunes de deportes. Y tenemos videitos de lo de allá. Entonces, ¿por qué no vamos a ver? Videos de lo vivido el pasado fin de semana en La Dorada Caldas, que hablaban ustedes, venía yo escuchándoles de por qué, quién organizaba y cómo era la cosa, y era la primer vez que se realizaba un campeonato de deportes a motor en el país, era la primera vez, y se realizó en La Dorada, o sea que ya quedamos en los libros de historia con ese esa tripleta de deportes, porque eran las motos acuáticas,
las motos tradicionales y los karts que por primera vez se veían en La Dorada. Sí. Y esos tres tipos de eventos eran los que se mostraban por primera vez aquí en La Dorada, Caldas. Entonces era fabuloso poder tenerlos a ellos. Miren, el enmayado fue lo que más llamó la atención. ¿Por qué? Hacía que sí o sí la gente se quedara apostada a los dos lados de la pista como tal. Entonces, daba garantía de que nadie se terminara metiendo en medio de la pista, hubiese alguien lesionado o atropellado o algún tipo de situación que se llegase a presentar. Entonces, el tema fue muy bien organizado. Lastimosamente, y era lo que muchos criticábamos, porque me incluyo ahí. Voy a ver si dice lo mismo que pienso yo. Creo que fue a la organización la que le faltó haber hecho difusión, y sobre todo difusión a nivel nacional. Total. Si esto era una nacional, ¿cierto? ¿Cuánta gente de Medellín no creen que hubiese venido? Que les encanta. ¿Cuánta gente de Bogotá no termina trayendo hasta su jet kit para venir a darse una vuelta? Mire, yo estuve hablando con gente de allí, de Honda, de ¿sí? Mariquita, y me llamaban y me preguntaban: Javier, ¿verdad eso y eso que están en competencia? Sí. Venga, ¿y por qué no avisaron? Esa fue el común denominador. Oiga, ¿y usted por qué? Porque me llamó un amigo de Bogotá y me dijo: oiga, hermano, ¿y usted por qué no avisó que había eso? Le dije, como el presidente, me acabo de enterar. Sí. Y no sabíamos del tema, siendo nosotros los que trabajamos en medios de comunicación. De hecho, hasta la ciudad de Medellín tira uno como mal. Usted que trabaja ahí en el canal no sabía. Total, sí. De hecho, muchos de la administración a los que les pregunté me decían: no sabíamos. Y entonces, bueno, yo hablé con el director de deportes de acá. No sabíamos. Villa. Dijo: no. No sabíamos. Yo llegué a enterarme ya. Bien. Pero bueno, total, de los que llegaron, asistieron, pudieron disfrutar de un evento muy bien controlado, muy bien organizado. Me llamó algo muy curioso la atención. En la válida de motos había una voz espectacular. Un narrador, nada que envidiarle a Caracol y RCN. No solo en las motos. Bueno, o sea, en las motos. Había un tarimero, yo estaba a una cuadra y lo escuchaba. Mi esposa dijo: ¿quién es la voz? Yo le dije: no sé, pero tiene una voz espectacular. Dijo: ¿por qué no te averiguas para voces comerciales? Un payanés, no, estos no son, pero estos son los doracenses. ¿Quién era el tipo? Un payanés, no recuerdo su nombre. El tipo, una voz espectacular: señores y señores, tenemos un evento grandioso, fabulosísimo. Tenemos unas voces espectaculares y tenemos una competición espectacular. Y el más se va. El tipo buenísimo. Se bajó de la tarima y nos lo presentaron. Verás, con mucho gusto, yo ahorita seguimos charlando. Ah, no jodas. Sí. Tengo a mi testigo aquí al lado. Sí, nos presentaron. A mí me pasó. Pero no yo esto. Yo abrí los ojos. Aunque también muy buenos, pero. Yo abrí los ojos y miré a John. Porque quedé aterrado, John. No. Otro, no son estos dos locutores, había otro, un payanés. No era de Ipiales o de ningún otro lugar, era payanés, y se le sentía su acento payanés cuando se bajó de tarima. Se aleja del micrófono y su voz se transforma. Pero en tarima, bueno, espectacular. Mire que eso nos pasa a muchos. ¿Sí? A mí en cambio me dicen: usted es la misma voz. No, a mí por lo menos sí me pasa. Yo, ¿sí? Yo tengo un micrófono y yo... pero no, el tipo tiene un vozarrón. Espectacular. Vozarrón. No le digo que nosotros ahí a media cuadra escuchábamos y encantados de la voz del tipo. Pero bueno, ¿nos vamos de comerciales para volver ahorita? Claro que sí, pero pues nada, en segunditos vamos a mostrarles también algo de motocicletas y algunas entrevistas de personalidades que venían de varios lugares del país, varias delegaciones, porque encontramos delegaciones de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca. Pero ahorita nos lo cuenta. Una liga de chicas. Y bueno, está bien. Oiga, sí, el tintico. Vamos por tinto, señores. En una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de nuestro magazine. Mañaneando. Si me preguntan por qué estoy afónico, fue gracias a Francia. Vaya al tinto. Vaya al tinto. Ya regresamos.
Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada, Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. En La Dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Dime Rock, taller y joyería. Somos fabricantes de joyas en oro y plata. Separe desde ya su anillo de grado y para 15 años. Además, consigues argollas para matrimonio. Somos distribuidores de relojería Yes y Tempus. Reparamos todo tipo de joyería. Ubícanos en la carrera sexta número 1308. Info al 313-538-9113. Paz y armonía en Navidad y un próspero año. Son los más sinceros deseos de Taller y Joyería Dime Rock. Llega la ruta navideña. Desde el 16 de diciembre, en las noches de Tu Canal, Mi Canal. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83+500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Cambao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80+500, Inspección de Cambao. Y la segunda en el kilómetro 18+500, en el corregimiento de Guarenocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. Aquí a Zona Refrescante, la mejor rumba de toda La Dorada. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Diana Rivera y hoy quiero recomendarles un super lugar de la mejor rumba aquí en Dorada Caldas. Se llama Zona Refrescante. Nosotros somos Leo y Dani. Estamos acá para hacerles una invitación muy especial. Zona Refrescante. Yo soy Aniel Velázquez. Quiero invitar a toda la gente a Zona Refrescante ahí en La Dorada Caldas. Caldas merecemos Aerocafé porque nos va a crear ingresos en nuestro pueblo. Es un municipio que ha estado un poco quedado en cuestión de comercio y con la cuestión aeropuerto pues nos podía dar una nueva transformación de pueblo en sector comercial. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. ¿Ya conoces Fit Club Dulcemente Saludable? Es un lugar lleno de sabor y nutrición para disfrutar solo, con amigos o en familia. Aquí encontrarás ricos shakes cargados de nutrientes y proteínas sin superar 250 calorías para un desayuno perfecto. También encontrarás deliciosos frosties llenos de colágeno, jugo de sábila y mucha energía. Y para complementar, podrás disfrutar una zona de acondicionamiento físico con entrenamiento funcional. Ubícanos en la carrera sexta número 534, Barrio Los Alpes, celular 315-593-1502 y en nuestras redes sociales @dulcemente_saludable1. Somos Fit Dulcemente Saludable. Dulcemente Saludable. Visión Dorada Noticias. El momento es ahora. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M.
donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada, Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M de Guillermo Mendoza. En La Dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Nine Rock, taller y joyería. Somos fabricantes de joyas en oro y plata. Separe desde ya su anillo de grado y para 15 años. Además, consigues argollas para matrimonio. Somos distribuidores de relojería Yes y Tempus. Preparamos todo tipo de joyería. Ubícanos en la carrera sexta número 1308. Info al 313-538-9113. Paz y armonía en Navidad y un próspero año. Son los más sinceros deseos de Taller y Joyería Dine Rock. Ya llega la ruta navideña. Desde el 16 de diciembre, en las noches de Tu Canal, Mi Canal. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83 más 500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Cambao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80 más 500, Inspección de Cambao. Y la segunda en el kilómetro 18 más 500, en el corregimiento de Guarenocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. Zona Refrescante, la mejor discoteca de la Dorada. Siento que muero por verla, por su amor. Mi nombre es Brian Steven, con el alma, una nueva voz de la música popular. Y quiero invitarlos aquí a Zona Refrescante, la mejor rumba de toda la Dorada. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Diana Rivera y hoy quiero recomendarles un super lugar de la mejor rumba aquí en Dorada Caldas. Se llama Zona Refrescante. Nosotros somos Leo y Dani, Estamos acá para hacerles una invitación muy Zona Refrescante. Hola, yo soy Aniel Velázquez. Quiero invitar a toda la gente a Zona Refrescante ahí en la Dorada Caldas. ¿Que por qué merecemos Aerocafé? No es solo por el desarrollo, es también por el turismo, porque significa competitividad, por la conectividad para nuestra gente, por una economía sana, por cerrar la historia inconclusa, por ti y por mí, los caldenses merecemos Aerocafé. Gobernación de Caldas, primero la gente. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. ¿Ya conoces Fit Club Dulcemente Saludable? Es un lugar lleno de sabor y nutrición para disfrutar solo con amigos o en familia. Aquí encontrarás ricos shakes cargados de nutrientes y proteínas sin superar 250 calorías para un desayuno perfecto. También encontrarás deliciosos frosties llenos de colágeno, jugo de sábila y mucha energía. Y para complementar, podrás disfrutar una zona de acondicionamiento físico con entrenamiento funcional. Ubícanos en la carrera sexta número 534, Barrio Los Alpes, celular 315-593-1502 y en nuestras redes sociales arroba dulcemente-saludable 1. Somos Fit Dulcemente Saludable. Dulcemente Saludable. Visión Dorada Noticias. El momento es ahora. Thank you.
regresamos a nuestro Magazine Mañaneando, muchachos. Qué bueno que a esta hora podamos continuar con nuestros televidentes de Norcasia, Victoria, Samaná, Puerto Salgar y obviamente La Dorada Caldas, compartiendo esta buena mañana, mañana de el lunes. Lunes de deportes. 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 Mira, tiene, Javi, quieto. Mira, tiene una cana. Quieto. Mire, entonces la está despiojando. Una cana, mire, mire, mire. Mire, mire, la. Y usted le parábolas. Sigamos. No, pues claro, no es que me daña la muñeca. Tiene una cana. Ah, yo pensé que eso era del canal. Ay, a ver, no. ¿Esta es suya? Eso es mío. Ah, yo me quedé. Es hecho por estas manos. Así aparte la por eso cosa. Me duele. ¿Qué cosa? La muñeca, el muñeco, los muñecos de allá. Por estas manos. Muy bien. Por me eso me duele. Hablemos de deportes. Así aparte la utilería. Muy bien, hablemos de deporte. Bueno, tenemos entrevistas, ¿sí?, y cosas que vivimos este fin de semana en el evento nacional. Tuvimos la oportunidad de disfrutar los doracenses. ¿Doracenses? Me cuentan los que doracenses. Un locutor. Un lapsus que, por suerte, alguien muy cariñoso le fue al oído y le dijo, doradenses. Usted, yo no sé si usted recuerda, Javier, alguna vez, yo sé que usted es de pocos conciertos, pero alguna vez Peter Manjarrés, el reconocido Peter Manjarrés, en tarima se para y dice, gracias a todos por dejarme participar en este evento, en este concierto, a todos los doradeños. Y alguien en el público le gritó, no son doradeños, son doradenses. Es, entre el público, alguien del público le dijo, son doradenses. No, entre el público. Doradenses. Eso. Y se queda y voltea a mirarlo Peter Manjarrés. Doradenses. Soñaba mejor doradeño. Doradeños. Y se fue así toda la noche. Suena mejor doradeños y se quedó así. Ay, como Dios. Es famoso, entonces vienen a hacer lo que quieran aquí. Claro. Por eso, pues como son famosos, entonces todo el mundo la. Muy bien. Bueno, ¿entrevistas de quién? Entrevistas de diferentes personas. Ahí encontramos un. Ya tenemos que nos entreviste toda la parte deportiva. Y encontramos una faceta nueva en Juanda. Uy, Juanda. Aparte de corredor de motos, también es presentador. Bueno, veamos una de las tantas entrevistas de todas estas personalidades que pues nosotros desconocíamos, pero que seguramente en el ámbito de los deportes a motor son personas reconocidas. Esto pasó el pasado sábado aquí en La Dorada Caldas. Y seguimos de recorrido en este Campeonato Nacional de Deportes a Motor. Y en este momento tenemos participantes de Stun Dorada. Exactamente, muy bien, Dana. Bueno, nosotros dentro de la Copa del Sol tenemos unas categorías que son de bicicletas. Son pilotos que están iniciando en este deporte del Stun. Ellos vienen participando durante todo el año con las bicicletas de ellos. Tienen un gran nivel. Ya hemos salido con ellos a diferentes municipios a participar. Entonces es para nosotros pues un orgullo tener todo este talento local y saber que ahorita van a participar contra otras delegaciones. Entonces cuéntenos, Steven, ¿cómo ve todo el evento? ¿Cómo está su preparación para hoy? Me parece excelente evento. He venido todos los días, he tenido la oportunidad de venir todos los días y me ha parecido muy bacano. Pues en el deporte mío, en especial hoy, porque hoy ya vamos a competir ya la última copa, ya la última Copa del Sol, en el cual trabajamos durante todo el año, y ya hoy es la decisión. Gracias a pues el club, ya esta noche vamos a tener una noche de gala en el cual pues vamos a reflejar todo lo que hicimos en todo el año. ¿Desde hace cuánto tiempo llevas practicando este deporte? Yo llevo en el Stun Bike durante 5 años, llevo practicándolo 5 añitos. El deporte, sí, señor. Perfecto, ¿y hay varios participantes ya en esta categoría? Sí, señora, vemos 13 participantes de acá de La Dorada. Bien, muchas gracias de verdad por contarnos de qué se trata. Esto muchas personas no saben qué es, pero aquí hay una escuela de eso. Y en este momento, ahorita vamos a tener la oportunidad de disfrutar y de ver los encontrados. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, seguimos este recorrido por todas estas delegaciones y vamos con la delegación de Cundinamarca. Tenemos aquí
Bogotá, una gran amiga de nosotros que está acá y ha venido ya a participar en los eventos de la Copa del Sol con unos pilotos destacados, unos pilotos infantiles. Cuéntenos cómo has visto el evento, cómo está todo. Súper bien, te felicito por este trabajo tan grande. Una de las grandes cosas que haces, mejor dicho, voltear todos estos días para que todas las delegaciones tuviéramos toda la seguridad, el montaje, los hoteles, la comida, todo. Muchas gracias a Juan David por todo el trabajo que ha hecho, sobre todo con la Liga Bogotá, súper bien. Bueno, muchas gracias. Es muy importante para nosotros como organizadores, para el municipio, para todas las entidades que están y compañeros, escuchar esos buenos comentarios porque eso nos anima a seguir creciendo. Y muchas gracias a ustedes por venir. Esperamos que sigan el otro año en la Copa del Sol. Cuéntenme claro cómo les ha ido deportivamente hoy. Muy, muy triste. Hoy no hemos tenido buenos resultados. No, cosas ya que se salen de las manos. A los dos niños infantiles les fue muy bien, pero a los adultos me les fue un poco temas de motos, caídas, pero bien. Son situaciones lo importante, de carrera. Sí, son situaciones, pero lo importante es que estamos aquí y esto es un logro grandísimo, esto a motor. Sí, no, estamos muy contentos. Yo creo que en este momento estamos logrando el objetivo, que es posicionar estos campeonatos y estos deportes para el campeonato nacional y que entren dentro de los juegos nacionales. Entonces, es como el querer de ustedes. ¿Qué opinas de si lo logramos o no? Yo creo que lo logramos totalmente lo logramos. Todo el mundo puso, o sea, la verdad tienes un equipo excelente, te ayudaron bastante porque creo que lo logramos. Vamos a estar en el campeonato a motor, yo creo que el próximo. Bueno, muchas gracias. Seguimos por el recorrido, estamos acá con compañero Jason, que es de la organización de la Federación de Karts. Vamos a hablar un poquitico sobre los karts, qué es lo que estamos haciendo acá en este evento. Bienvenido a la Dorada Caldas, estamos muy felices de que ustedes estén por acá. Cuéntenos cómo ha visto todo. Juan David, muchas gracias por invitarnos. Definitivamente es un evento magno, apoyado por el Ministerio del Deporte. Por primera vez tres federaciones a motor nos unimos y la Dorada Caldas nos abrió las puertas, el alcalde, para decirnos que aquí podíamos hacer el evento y estar tres federaciones a motor unidas en un mismo evento. Bueno, el objetivo principal de esto es que el ministerio apruebe y que entremos dentro de los juegos nacionales. ¿Usted cree que lo hemos logrado? ¿Qué percepción tienen ustedes como representantes de los karts? Claro que sí, Juan David, pues obviamente da un poquito de temor hacer un evento de estos callejeros, pero teníamos que demostrarle a la ministra y a todo el ministerio y a todo Colombia que estamos haciendo patria, que nosotros podemos estar incluidos en los juegos nacionales de todos los ministerios del deporte. Entonces, pues creo que nos ha salido al 100% este evento, muy bueno el recibimiento de la gente, la organización, la logística, todo ha salido muy bien. Muchas gracias también a ustedes, de verdad, Juan David, por apoyarnos, por ayudarnos con tanta gente, y es inmenso la labor que hicimos. Muchas gracias por poner las flores. Eso no soy solo yo, somos como 40 personas que estamos detrás. Es de verdad que es una satisfacción muy grande para nosotros y para mi equipo de trabajo estar apoyando todo esto. Eso lo hacemos con amor porque nos gusta. Estamos felices de tener, siempre tenemos eventos de motociclismo y pues ahora que tenemos karts es algo diferente, es algo muy bonito, es muy bacano. De verdad que los felicitamos porque ustedes están muy juiciosos, muy organizados, tienen las cosas muy claras. Esperamos que sigan disfrutando y cuéntenos deportivamente cómo les ha ido. Muy bien, afortunadamente tuvimos alrededor de 40 pilotos. No es fácil para ellos porque en circuitos callejeros a ellos les pega mucho el chasis en el piso, intenta dañárseles, pero pues ahí es donde se ve que estamos haciendo patria, que de verdad es el pacto lo que quiere el ministerio, porque el pacto es eso, es unirnos mucha gente en pro de algo, es de que nuestros deportes a motor sean incluidos en los Juegos Nacionales. Claro que sí, muchas gracias muchas gracias por venir, muchas gracias por estar acá en el municipio. La Dorada tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Esperamos que vuelva, hermano, a visitarnos, ya no a competir, sino a visitarnos, a pasear, que esto por acá tiene muchas cosas muy bonitas para que venga a conocer. Claro que sí, quedamos enamorados de la Dorada Caldas, de verdad que sí, enamorados del municipio. Muchísimas gracias, de su gente amable, de todo el mundo. Muchas gracias por acogernos. En nombre de todos, muchas gracias. Bacano, le cuento que muy bacano, y la percepción que se llevaron todos del municipio de La Dorada es buenísima. O sea, ahí escuchábamos a integrantes de varias delegaciones que llegaron
y se llevan una impresión muy, muy, muy buena. Ese, ¿y ese qué? Ay, ese pobre perrito, era una perrita. ¿Se cansó de correr? Se le acabó la gasolina. Ella no quería caminar más. Mira, si ves que se le acabó la gasolina, tomó agüita y ahí se arrancó. No, oh, claro. No, ella no quería, medio nos causó mucha risa porque, y eso que en el momento que ella se tiró y abrió sus paticas y se acostó, no lo alcanzamos a grabar, tenía pero calor, fue muy chistoso. Calor, ella iba caminando y de un momento a otro, ¡pum! En tenía serio, calor. Como si se le hubiese acabado la gasolina. Tenía calor. Sí, qué pecado. Pero lo que decías, Javi, es cierto. Todos se fueron con una imagen bonita de la Dorada, de que se pueden realizar eventos de altura, eventos donde tienen muy buena logística y dan unos resultados espectaculares. No, es que impresionante porque es un evento de talla nacional. Pasa o sea, así como hágale. Pasó yo. Porque, es de talla nacional, porque tiene más que mostrar que yo. Es un evento de talla nacional que es muy, muy importante. Hágale. Bueno, entonces, por ser tan importante, por ser algo de talla nacional, pues, lógico, a la hora le conviene y queda muy bien para. Lo que decíamos, ¿cuántos paisas amantes al deporte a motor se quedaron sin venir? ¿Cuántas delegaciones del Huila? Que allá Cuchufleto es un referente en el Huila, una cosa increíble. De hecho, el locutor decía, la moto 119, el número que caracteriza a Cuchufleto. Lo mencionaban. Entonces, súper mencionado. Entonces, ¿cuánta gente del país, de los Llanos Orientales, de la costa, no, vayamos hubiese lejos. Querido venir? Allí en Leria, que hacen competencias también. Unas competencias de locos, espectaculares. Sí. Y con esta organización, hombre, hubiese sido una cosa para destacar el mundo. Tendríamos las redes invadidas nombrando a la Dorada Caldas. Entonces, seguramente será la primera de muchas. Ojalá. Y que la Dorada siga siendo un referente de que se pueden hacer las cosas bien organizadas, dese cuenta. Una cosa de lujo. Es llamativo, le voy a decir, incluso para todos los competidores y todas las delegaciones, le voy a decir el porqué. Por el punto y lo que siempre hemos dicho, la Dorada es un punto estratégico. Entonces los competidores de Medellín están aquí a 3 horitas, 4 horitas, claro. Los de Manizales también, los de Ibagué, los de Bogotá, o sea, somos el punto central, entonces les va a quedar más fácil. Claro, nos vemos en Dorada, espectacular. Hubo una de las entrevistas, no sé, por ahí se embolató, donde decía uno de los competidores que le parecía fabuloso porque allí pueden acelerar a tope sin miedo a que alguien se vaya a atravesar. La malla lo prohíbe, entonces. Y lo otro. Dígame un punto, una ciudad que tenga para hacer lo de los jet ski. Sí. Nosotros tenemos el río y tenemos el circuito ya circuito marcado. Circuito cerrado y marcado. Por un lado. Y que dos, queda a la orilla del río también. O sea, no, que es que está lluvia, pegado uno a otro. Además, y que así haga lluvia. No hacer ese frío espantoso de Bogotá o de otras ciudades frías, sino que aquí con sol o con lluvia va a haber carreras y va a haber público. Y vuelvo y le repito, y eso es otro plus, que está cerquita las carreras de cars, de motos, a las motos acuáticas. Y es un lujo, y decía algunas de las que hablamos con muchísima gente, y decía, en La Dorada no es característico ver karts. No. Pero seguramente esto le hace picar el bichito a alguien que diga, oiga, a mí me gusta ese deporte y qué rico poder competir ahí. Y tener representación en karts de La Dorada, le garantizo que tiene que haber algún piloto por ahí a esperas de que esa piedra en bruto se convierta en una perla espectacular. Entonces, bueno, y este evento nacional también ayuda a que los niños de la escuela de Juanda, la escuela dorada. Sí, escuela dorada. Le cojan más pasión a este deporte y entrenen más, porque tuvimos la oportunidad de ver que hay muchos niños desde los 3 años iniciando en este deporte. Lo tuvimos en el cierre de la gala el sábado, sí, en la noche. Entonces yo creo que van a hacer con más pasión ese deporte.
Muy bien. Pues muchachos, el tiempo se nos acabó. Decirle a ustedes que están allá al otro lado de la cámara, gracias, al otro lado del televisor, gracias por permitirnos llegar a ustedes y permitir darles este tipo de información que nos agrada muchísimo, porque a la vez esto genera turismo y somos unos abandonados del turismo. Entonces, gracias. Mañana, martes, ahí hablando claro, porque este diciembre no tuvo vacaciones Javier Moya. No paramos. Este diciembre vamos hasta el último día de diciembre. Hasta el último día. O sea, tenemos invitados hasta el último día. Hasta el 29. Menos mal no fue 28, si no dicen que si nos sentamos. No, porque el 28 viene. El 28 siendo. le hacemos la inocentada porque debe venir a hacer magazine. El 28, el 28 es el miércoles. Yo pero le toca hacer el 26, magazine. Como mi papá, los abandono. A mí no me da risa. A mí tampoco. No. No, mi papá tampoco le dio risa, la cara, sin embargo, se la fue. Cara a Javier y a mí. Yo que no me ha afectado. No nos da ni esto de risa, John Alex. No. No. ¿El que yo los abandone? Sí. Así de que señas de que les hago falta. Así de, dije, no, pero obvio, ¿quién nos va a regañar? Claro. Ya uno se acostumbra. ¿Y quién va a rellenar? Chao, señores, a todos, felicidades, mil bendiciones para todos. Tenemos en que este tener nuestro gris, cuarto día de novenas, ¿no? Cuarto día de novenas, benignísimo Dios de infinita caridad. Mañana. ¿Para dónde nos vamos? Nos vamos para la calle 54. Que nos vamos para allá, la calle de mi hijo. Vamos a estar allá, vamos a estar también en el transcurso de esta semana. Vamos a organizar bien el cronograma porque también vamos a estar visitando los vecinos de Guarinocito. Allá vamos a estar con ellos acompañándolos. Van a ir a las 54, avísenme para decirles a ellos para que les quedan avisados. Hoy a las 7 de la noche entonces, estamos allá. Hoy en la calle 54 del barrio Los Andes. Allá vamos a estar en la noche de hoy. En el transcurso de la semana también me hicieron una invitación que para que fuera el tipo jueves al barrio La Soledad, que organizaron bonito por allá, entonces vamos a estar. Ustedes nos dicen dónde, ustedes ponen las condiciones, nosotros solo los acompañamos. Bueno. Y bueno, agradecerle antes de que nos vayamos a la gente de el centro en Puerto Salgar, Cundinamarca. Muy bonito su pesebre la noche anterior. ¿El mío? El del Puerto Salgar en Cundinamarca, el barrio centro. Y a ellos muy bonitos nos consintieron muy bien la noche anterior y bueno, a ellos felicitaciones que tienen un pesebre hermoso. Bueno. Y a todos los que nos han dejado entrar a sus barrios, gracias. Y a nuestros patrocinadores que son los que hacen posible que salgamos a esa ruta navideña. ¿A mí también? También, claro. Pero que cuando sí. Se disfrace de Papá Noel. Usted pero usted dijo que ya tenía. Mira, tú te disfrazas de Papá Noel y te vas a robar las sonrisas de esos ¿cómo niños. ¿Cómo no Papá Noel? Te imaginas. Pero eso es según el barrio. ¿Sí? Sí, claro. Se vaya hacia al por allá al sur de Bogotá y el Papá Noel nos saluda. ¡Jo, jo, jo! Allá es ojo, ojo, ojo. ¡Ojo, ojo! ¡Vámonos! ¡Vamos! Sí. ¡Nos vemos! ¡Felicidades a todos!